Alonso, muy buenos días, ya estás en pantalla. Coméntanos, por favor, cuál es la información que nos tienes a esta hora. Jonathan, muy buenos días, amigos de Sol TV. Nosotros nos encontramos en la urbanización Mercado Libertad. ¿Por qué? Aquí hay una acción que hay que resaltar por parte de los vecinos de esta zona de Trujillo. Porque ustedes pueden observar la diferencia que hay entre el polvo, la arena, la tierra que hay en este lugar, ¿no?, que ustedes están viendo en pantalla. Y si ingresamos, ¿no?, vamos a poder observar que aquí ya hay una pista de concreto. Esto ha sido gestión producto de los vecinos de aquí, de esta urbanización Mercado Libertad. Ellos con sus propios recursos han pues construido esta pista para mejorar su calidad de vida. Vamos a conversar aquí con los vecinos del señor Wilmer, porque hay que felicitarlos en primer lugar, ¿no? Ustedes como vecinos, cansados de más de 30 años que han vivido en la polvareda, ustedes han hecho realidad este proyecto. Coméntenos cómo pues se ha dado todo el resultado. Bueno, buenos días a todos. Con todos los vecinos, me les he hecho el resultado de hacer un proyecto, de hacer un trabajo de una pista como ustedes lo están viendo. A la diferencia de este lado de la derecha que tenemos, que está, no está hecha, no está construida una pista, digamos, que debe ser normalmente, está lleno de tierra, de basura. Y al menos la diferencia, ya la gente van a poder vivir tranquilamente con menos polvo, menos contaminación, ¿no?, como se le debe. Y acá perfecto, tenemos, bueno, que 30 años tenemos, que ustedes han estado viviendo en la polvareda y bueno, no han tenido pues el apoyo del gobierno regional, de la municipalidad provincial de Trujillo. Ustedes han presentado en varias oportunidades, ¿no?, la documentación, el apoyo para que les puedan dar este beneficio, en todo caso este servicio básico que es una pista, pero no han podido dar. No, es correcto, ¿no?, que se les ha presentado muchos recursos, pero hasta ahora nunca nos dieron unos primeros pasos básicos, al menos para tener lo como lo está viendo. Más o menos, ¿cuánto han gastado? Porque acá hay un presupuesto importante, ¿no? Y más o menos el metraje que ustedes pues han podido construir. Bueno, con exactitud no le podría dar el metraje porque en realidad no lo hemos medido exactamente, ¿no? Tal vez los encargados que han hecho el trabajo no están ahora, ¿no?, para poder tener una medida exacta. Pero como ustedes lo están viendo, son pistas bastante grandes, ¿no? Un promedio de manos 200 metros de largo, son viceversas. Vamos a conversar aquí también con otro vecino, porque usted nos mencionaba que todavía falta, pues, ¿no?, todavía falta algunos espacios todavía, ¿no? ¿Cuánto, no?, faltaría todavía para poder terminar y que toda la urbanización quede, pues, en condiciones óptimas? Acá, hablar de metraje no se puede todavía porque hay bastantes. Ustedes, como ustedes lo ven, hay pasajes bastante para que todavía se pueda terminar el trabajo. Acá la pista a la derecha es una pista bien ancha que falta, pero ojalá que el gobierno se los apoye, pues, porque realmente acá no hay apoyo, pues, en todo caso. ¿Cuánto han invertido aquí, más o menos, un promedio, más o menos? Un promedio, más o menos, una idea de cerca de 300. ¿300 mil? Sí. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren dar? Porque vemos, ¿no?, en la pantalla que vecinos se quejan, ¿no?, de, obviamente, de que no tiene pues una pista, ¿no?, de la reconstrucción, y ustedes como vecinos han decidido pues, ¿no?, juntarse, son más de 300 viviendas, ¿no?, que han hecho realidad este proyecto. Es un mensaje, un buen mensaje para la ciudadanía que ustedes están dando. Claro, recomendable es hacer trabajo unido entre todos los vecinos que realmente lo necesitamos, porque esperar de las autoridades, ya estamos cansados ya. Pasa años y nunca llega nada. Como ustedes le decimos que son más de 30 años acá que hemos estado esperando, pero nunca ha llegado nada. Ahora la realidad es esa, que lo hemos hecho todos. Por supuesto, felicitaciones entonces, Jonathan, para estos vecinos, ¿no? Son más de 300 que se han unido aquí en la urbanización Mercado Libertad y han podido realizar este proyecto. Todavía faltan algunas zonas todavía por cubrir, sin embargo ellos están ya gestionando, ya pensando próximamente, o bien tienen que reunir también, ¿no?, los recursos económicos para poder realizarlo. Jonathan, vamos contigo a Estudios Centrales, somos Sol TV, siempre primeros en información regional. Muchísimas gracias, Alonso, por esta bonita noticia, ¿no? La unión de todos los vecinos, pese a la desidia de las autoridades, se han reunido, se han juntado y han podido construir esta pista. Bien, vamos con más noticias a esta hora.